Tras un año en cuarentena y cuatro suspensiones por lluvia, vuelve lo que tanto hacía falta. ¡Sí! ¡Vuelve Carnaval! ¡No! ¡Papelina! ¡No tenemos! ¡Papelina! ¡No compramos papelitos! ¡Típico pasito burguero en todos sus conjuntos! ¡No hacemos paso burguero! ¡Vamos bien apretados! ¡Yo no voy a apretar! ¡Marcha camión! ¡No! A ver, no, cortame ahí con el cuestión este chico repique y piano. ¡No! ¡Qué Carnaval! ¡La gente ya estamos como en abril! ¡Vuelve algo mucho más importante! ¡Vuelve el turismo del primer mundo! Nosotros venimos porque encerramos de aquí
encontramos unos chicos muy amables. Muy macanudos, muy macanudos. Llevaban una ropa colorita y nos dijeron que eran... ¡La barra brava de cerro! Los detuvimos y preguntamos... ¡Hola, la barra brava de cerro! ¿Ustedes saben dónde los vacunan? Dijeron unas palabras que no comprendimos y se fueron. Todavía no hemos vacunado, pero estamos muy contentos de estar aquí hoy. Me da muy emociones, mis vacaciones me gritan hola y yo saludo. Me da muy emociones, mis vacaciones me gritan uto y yo saludo. Hace poco estoy en el lugar, pero ya me he dado cuenta que son una buena población de gente sin maldad. Yo disfruto cada sitio a donde llego, estoy macanudo. Lo primero que atrajo mi atención, toda la gente lleva un hueco que le llaman el mate. Yo probé y es fascinante. De gusto es malo, pero buena laxante. Hoy salí y me perdí en la ciudad. Por suerte un muchacho me pidió mi teléfono, seguramente para descargar un mapa. Cuando termine, aquí le estoy esperando. ¡Adiós, muchacho! Me dan muy emociones, mis vacaciones me gritan. ¡Mierdi! Y yo saludo. Me dan muy emociones, mis vacaciones me gritan. ¡Cahuete! Y yo saludo. Hace poco estoy en el lugar. Estaba un día el parque Lodó y quería conocer teatro de verano. Llamé un taxi, así no me pierdo. Y en el camino me llevo por Fortaleza del Cerro. Yo quería fumar marihuana legalizada. Fui a una comisaría. ¿Tiene hambre? ¡Yo! Espera, ¿quién cocina? Ay, yo sé. Ay, yo no, porque cuando fui a Londres fui a hacer un té y desde poner azúcar puse sal. Yo tampoco, en Sydney olvidé cerrar llave de gas y explotó toda la habitación. Yo tampoco, en Wuhan hice sopa de murciélago y me resfrié. Y resfrié a todo el mundo. Que no saber nada de cocina, ¡pidamos delivery! Yeah. 1408 2705, no puede ser, esto está todo cortado, no puede ser, está mala. Oye, oye, Calvito, oye, Calvo, ¿tú estás seguro que es aquí, Calvito? Por lo que dice aquí, es aquí. ¡Vamos a tocar! Claro, mi pana, pero vamos a tocar a nuestra forma. Fue. He venido a entregarle una pizza a esta gente que hizo un pedido. Vamos a tocarle la puerta. He venido a entregarle una pizza a esta gente que hizo un pedido. Vamos a tocarle la puerta. No sale nadie. ¿Qué estarán haciendo, pues? Por la hora deben estar haciendo el delicioso. Ay, sin respeto. Y aprovechamos que hay un poco de gente aquí. Capaz que nos ayudan con las palmas, nos escuchan y salen a buscar esta comida calentica. ¿Qué fue? He venido a entregarle una pizza a esta gente que hizo un pedido. Vamos a tocarle la puerta. Al fin. Ahí terminaron. Yami, yami. ¿Es una orgía? ¿Me está yendo el gringuito?
Hola mi pana, ¿cómo va esa vaina? Me alegré, porque era otro extranjero. Y para ser más compañeros, le invité a que viniera a comer un trozo de pizza conmigo. Pizza conmigo. Para ser amigos y hablar de lo bueno de ser extranjero en un país macanudo que nos ha recibido. Tierra bella para los extranjeros, pero para ustedes los gringos que vienen llenitos de dinero. Y para los panas, suerte en fila, traigo tu pizza en mi mochila y te la vengo a entregar. Aquí recibo muchos beneficios que hacen descuento impositivo que se llama. Yo por los impuestos no tengo rebaja, no me aporta nada, bueno estoy en caja. En mi balneario todo es confortable y la seguridad es admirable de verdad. En mi hospedaje se escuchan los tiros y el poli uruguayo se la agarra conmigo. Xenofobia cada vez lo aprietan más. Yo no consigo lo que me dicen porque he escuchado que un turista es un amigo. Así que tú de Uruguay eres amigo. Nada de turista, es que yo aquí vivo. Si vienes pelado ya no eres amigo. Senadores que juntaron votos diciendo que el trabajo lo robamos nosotros. Antes que al inmigrante, para el uruguayo trabajo fijo. Gracias, Manini Río, dale tú de comer a mi hijo. Pobre tú, no me imagino cuánto disgusto sufrirás por un trato tan injusto. De convivir todos hermanados, son dos dedos pegados por una circunstancia en un territorio. Sufro inmensamente por tus compatriotas. Vaya que hay gente mala o muy idiota. Muy mal que el pueblo americano le suelte la mano hermanos de otros lados. Yo te quisiera ayudar a hacer un cambio profundo. Podrían abrir frontera los países del primer mundo. ¿Eh? No te la esperaba. Yo no comprendo. Es que el idioma justo ahora no lo entiendo. Pero alguien que reciba al inmigrante extranjero. Justo yo no puedo. Mira, mira, qué monumento más lindo. Mucho buena monumento. ¿Pero qué es? Ay, yo no sé, debe ser algo de aquí. ¿Pero qué monumento más bonito? Guys, no piensan que tal vez hay cosas muchas que no sabemos de Uruguay y eso pueda molestar a toda esta gente de aquí. Nosotros hemos estudiado la historia del Uruguay para venir aquí. Escucha y aprende. Historia de Uruguay. Uruguay fue fundado por Artigas, que hizo un bulevar, un departamento y un instituto de profesores para drogadictos, todo con su mismo nombre porque era muy ególatra Artigas. Luego
oyentes en Uruguay, literalmente hablando. Luego de eso, Obdulio Barrila creó el soccer uruguayo, que es una versión gaucha del soccer que se juega en otros lugares del mundo, un poquito más amateur. Cuando los presidentes comenzaron a funcionar mal y el soccer comenzó a funcionar mal, por un lado se creó un presidente llamado Tavares y por otro lado un técnico de soccer llamado Tavares. ¿Se llaman igual? ¿Son la misma persona? No. Uno estuvo 15 años, hizo unas cosas buenas, luego hizo algunas cosas malas y la prensa lo quiso sacar y lo sacaron. Y el otro... ¡Son la misma persona! Votaron a Tavares después de aquella crisis. En el 2002 la gente hizo un cambio para la selección. Y a lo ver el presidente es Tavares. Y a lo ver el presidente es Tavares. Como la economía estaba toda mal, lo puso de ministro a Diego Orlando. La derecha hacía goles en el área. Y dio las seis balitas a toda la sub-15. Forlán Suárez Cavani, fútbol extraordinario, hacía triangulaciones en consejo de salario. Y a lo ver, el presidente es Tavares. Y a lo ver, el presidente es Tavares. Cuarto puesto en el mundial, el penal a Pablo Picasso hace famoso. Partidos, ya no están todos tan convencidos. Suárez muerde sin contemplación alguna y la FIFA va y cierra pluna. Jala provoca a Cavani y el árbitro no se cerciora que en la cola le habían metido una regasificadora. La gente estaba enojada demostrando su frustración por haber despilfarrado la mejor generación. Por guardarse los cambios con ministros que ya no servían, por comprarse el bastón con tarjetas corporativas. La defensa era insegura, el rival entraba a sus anchas. La gente pidió mano dura, la mitad de la cancha. Por no ser siempre campeón, por no ganar todos los mundiales, la gente voló a la calle Paul para suplantar a Tavares. Esta es la historia del presidente Tavares, o al menos la que yo he entendido. Tal vez por extranjera esté algo confundido. Y a lo ver, el presidente es Tavares. Y a lo ver, el presidente es Tavares. Antes, a este país, yo no la conocía. Pero gracias al presidente Tavares, supe que Uruguay existía. Nos gusta ir al Conrad a jugar fichita. Poker and ruleta. Y una señora nos preguntó si nos gustaba la timba. ¿Qué es timba? Timba es apostar mucho dinerito. Dinero. Más timba es hacer negocios. Uruguay,
buenos negocios. Nosotras venimos de extranjero a divertir, salvo ella, que vino a hacer buenos negocios. Ella tiene un pequeño capital. Ella tiene un pequeño capital. Y ese es muy buena opción. Se llama Uruguay. Aproveche que hay facilidad. Viene del extranjero a invertir en Uruguay. Tiene algún dinero que interesa resguardar. Viene del extranjero a invertir en Uruguay. Quiere mucha confianza y proteger identidad. Siempre quise hacer eso. ¡Qué bonito país que es Uruguay! Ustedes no se dan cuenta de la gente bonita. La playa bonita. El teatro de verano muy bonito. Uruguay es un paraíso fiscal. Yo paseaba y el destino quiso que en un banco suizo dejé capital. Y en mi rocha sigue mi viaje, otro porcentaje en mi fuga caimán. Voy con prisa, perdone que corra, pero es que en Andorra también ando. En Seychelles, Singapur y Bahamas, si un banco me llama desde Panamá. Y ahora con liberalismo, como en los 90 volví a Uruguay. Otra vez venir es interesante, porque han restaurado el Uruguay de antes. Vuelve a los negocios que no la soporto. De invertirles mucho y dejar muy poco. Esta tierra yo amo tanto, que he comprado campo, estoy muy contento. Pues gobierno ya no está exigiendo que yo esté viviendo ni produzca alimento. Soy muy hincha. De invertir con total formalidad, pues aquí también nos tiene. Simplemente acordar lo que más convenga a mí. Hello. ¿Cómo fue con UPM? Montamos las empresas por amor a esta nación, sin ninguna condición.
América la ocupan. Ella quiere su derecho de poner en el contrato. Está prohibido el sindicato. Si el gusto no nos dan, me pongo muy enojado y hago juicio al Estado. Haré tiempo de haber estado aquí. Hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que hay muchas formas de vivir el carnaval. En la concurso. En los tablaros. En los tablaros autogestionados, que son muchos, aunque no tengan difusión. En las redes. Hay muchas cuentas en Twitter, Facebook, Instagram que hablan de carnaval. Comentan de carnaval. Suben información de carnaval. Suben información de carnaval que roban de otras cuentas. Suben información de carnaval que roban de otras cuentas. Que roban de otras cuentas que suben información de carnaval. Por eso, antes de irnos, queremos seguir todo lo que hable de carnaval para no perdernos de nada cuando ya no estemos aquí. Momo Carnaval. Yo todo lo sigo, si dice carnaval. Si una cuenta habla de tablado, la sigo. Si habla de concurso, también sigo. Todo lo que encuentro, yo lo sigo. Varones carnaval. Voy a seguirlo.
escupirme y a mí me incomodó. Le daban golpes y desnudaban a murguista nuevo. Guapos y bandidos se burló de chica trans, luego cantó sobre igualdad. Son un burguero oriental que solía admirar, pero ahora me estoy cuestionando si lo debo bloquear, si lo empiezo a escuchar. Que hicieron. Y vos, liberal de derecha que te reís con cinismo, a vos no te faltan abusos, te falta feminismo. Carnaval no resista, hace falta conquista. Y tomé café en París.
frente al hombre. Ayer probé chorolo en carrito de 8 de octubre. La férrea de moda más fashion que el mundo recuerde. Aquí la feria de la moda es techitos verdes. Venden musculosas fluo con un logo de TikTok enfrente. Pero a mí me pareció genial, ha sido sensacional. Muy linda Uruguay. Una semana después Punta Cana. Pero antes de marchar quiero aprovechar para ver el campo de Uruguay. Voy de viaje por la carretera, hay vacas. Sigo avanzando en mi camino, más vacas. Llego a la plaza de un pueblo, hay comisaría y ayuntamiento. Llego a otro pueblo, otra comisaría, otro ayuntamiento. Ya no sé si es otro o es el mismo pueblo. Le pido ayuda y de que me está viendo. Si me disculpa, le hago una pregunta. Quisiera yo marcharme y no encuentro la ruta. ¿A dónde vas a ir hasta ahora la noche? Veniste para la casa y dormí en el coche, muchacho. Y te quedas a comer, mañana temprano volver. De campo yo me enamoré. Vengo y voy, recorriendo el planeta estoy. De país en país, dejo en euros lo mejor de mí y me llevo un tambor. Soy, es mi primera vez aquí, disfrutando el carnaval. Un lugar con muchas voces, donde mezclan conceptos de mezclan tanto arte. Bonito sentirse parte. Turista en los carnavales, turista y a la vez iguales. Dicen que esta fiesta es lugar para el encuentro. Supongo que no molesta que yo venga con mi acento a dejarle este canto una poca diferente. ¿Acaso en carnaval no hay que ser? Montevideo, cuando estamos en febrero, en sus corzos y candombes, no me siento un extranjero. Turista en los carnavales, turista y a la vez igual.
gracias, Paraguay. Qué bonita velódromo.